Nos encontramos en el microcentro de operaciones de mosca de la fruta Cosnipata, que está regido por el centro de operaciones de mosca de la fruta ubicado en Yanatile. Efectivamente, en este espacio llamado laboratorio realizamos actividades inherentes a estas, tales como disección de frutos, que consiste en la búsqueda de larvas de la plaga en estado inmaduro, los cuales a posteriori vamos a pasar por un proceso de crianza que técnicamente se llama recuperación de adultos, para nosotros poder saber la relación de hospederos potenciales, secundarios, terciarios, con la relación de moscas de la fruta a nivel de especie. Justamente esta información valiosa nos va a permitir a nosotros tomar las estrategias más acertadas y oportunas para un control integrado de mosca de la fruta. En cuanto también a estas recuperaciones, emergen moscas en estado adulto, los cuales tienen que ser enviados al centro de operaciones de Yanatile para su identificación taxonómica a nivel de especie. Seguidamente también en este espacio nosotros realizamos la sensibilización y la difusión de las actividades que venimos realizando, trabajando con instituciones educativas, beneficiarios, transportistas, autoridades. En sí es un espacio abierto para el público en general, para nosotros tener o transmitir ese conocimiento que es necesario para la sostenibilidad de este proyecto y para llegar a nuestro objetivo, que es la baja prevalencia de mosca de la fruta. El microcentro de operaciones de Cosnipata está al servicio de la población, comprometido y con el único objetivo de poder brindar el acceso a la sanidad agraria. Justamente en ese sentido se hace un llamado a la población, se le hace la invitación abierta para que puedan visitarnos en este espacio que es el microcentro de operaciones y también puedan traernos sus muestras de frutos para poder nosotros descartar si realmente están infestados por mosca de la fruta u otra plaga, para que podamos coadyuvar a tener un control adecuado